para poder llegar al distrito de Barranco podemos ir con el metropolitano que va por la ruta C. El costo del pasaje es 3,20 soles. Se debe bajar en la estación Boulevard. Saliendo de la estación Boulevard se debe cruzar la pista y luego caminar una cuadra por el pasaje Sánchez Carrión hasta llegar al Parque Municipal de Barranco. Este parque data desde el año 1898 y es el punto central del distrito. Está decorado con bellos jardines y esculturas de mármol traídos desde Italia. Frente al Parque Municipal se puede apreciar la Iglesia Santísima Cruz, la Biblioteca y la Municipalidad de Barranco. Media cuadra de la Iglesia Santísima Cruz se ubica el camino que conduce a las playas del distrito de Barranco. En el lugar se pueden apreciar diversos murales y pinturas, los cuales son muy visitados en el distrito. Metros más adelante se encuentra ubicado el muy visitado y conocido Puente de los Suspiros. El puente fue inicialmente construido en el año 1876 y luego de la Guerra del Pacífico, que lo destruyó por completo, sufrió diversas reconstrucciones hasta la actualidad. A unos metros del Puente de los Suspiros se ubica la Ermita de Barranco, una antigua capilla de adobe que fue incendiada y destruida durante la Guerra del Pacífico y luego fue reconstruida al igual que el puente. Frente a la ermita se encuentra un monumento dedicado a la letrista y cantante peruana de música criolla y afroperuana Chabuca Granda. En la parte posterior de la ermita se ubica el mirador Catalina Recabarren. El mirador Catalina Recabarren, conocido popularmente como el Mirador de Barranco, es un romántico espacio habilitado en uno de los acantilados del distrito. Desde el mirador se puede contemplar una hermosa vista panorámica del lugar. Luego de visitar el mirador, continuando con el recorrido, puedes dirigirte a la Bajada de Baños. La Bajada de Baños es un pintoresco vecindario de tradicionales casonas barranquinas. En el lugar se pueden encontrar diversos restaurantes. La Bajada de Baños fue construida a finales del siglo XIX como un camino para acceder al mar. Antiguamente, la Bajada de Baños era una pequeña quebrada, lugar por donde bajaban los pescadores que venían desde Surco hacia las playas de Barranco. Con el paso del tiempo, la bajada estuvo cultivado de olivos y árboles de sauce que posteriormente fueron cambiados por ficus. Actualmente, en el lugar se puede observar diversos árboles.
Desde el mirador de la bajada de baños se puede contemplar una hermosa vista panorámica del circuito de playa. Este acceso al mar recibe el nombre de bajada de baños, ya que años atrás conducía a los antiguos baños de barranco. En el último tramo de la bajada de baños se ubica un puente peatonal, el cual cruza la autopista de la Costa Verde. La playa cercana a la bajada de baños recibe el nombre de Playa Barranco. A unos metros de la playa se ubica el restaurante Rústica de Barranco. A un lado del puente peatonal se ubican los baños públicos municipales. En el lugar hay un puesto donde venden dulces. La playa Barranco cuenta con amplios estacionamientos. En su litoral, el distrito de Barranco está conformado por 6 playas: Las Cascadas, Barranquito, Los Pavos, Barranco, Los Yuyos y Las Sombrillas. Los invitamos a suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios.